Bueno, amigos, buenas tardes. Seguimos en Momentos Equinos haciendo el fomento de nuestro caballo criollo colombiano. Nos encontramos con un amigo, con nuestro amigo Daniel Gómez, herrero profesional de profesión, el cual se dedica a este arte tan importante en nuestra industria equina. Estamos aquí, estamos revisando, estaba puliendo un poquito las herraduras. Aquí vamos a mostrar. Danielito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Bienvenido a Potros Colombia, hombre. Muchas gracias, amigo. Danielito, cuéntenos, ¿qué estábamos haciendo ahí con esas herraduras? Estamos biselando la herradura, sacándole presión y ya vamos a... Muéstrenos, ¿cómo quedaron, viejo? Por dentro, por fuera, ahí se le ve el falsedito que tiene, la mano, la pata y las de las manos. Ok, ¿cuál es el oficio en razón a qué hace usted eso? No a todo el mundo vemos que haga este trabajo. Pues la verdad, yo le quito presión por las manos, por dentro, para que no le haga presión a la suela y no vaya a quedar resentido y el caballo tenga mejor rendimiento. Okay. Y por fuera, se lo hago con el fin de que si él le llega a pisar, la herradura resbala y no se la pueda quitar. Ok, ¿siempre lo hace o hay herraduras que ya vengan sin necesidad de hacerle eso? No, siempre lo hago. Siempre lo hace. Ok. Cuéntenos, Camilito. Equipamiento, eso que está utilizando, ¿cómo se llama? Una paruma. Una paruma. Material. Cuero crudo. Y acá, la herramienta. Vamos a mostrarle un poquito a los amigos que lo están viendo, Daniel. Amigos, Daniel Gómez es un herrero profesional establecido en la zona del Quindío, Armenia y las regiones aledañas. Nos va a mostrar un poquito de su equipamiento. Danielito, vamos a decirle a las personas, por favor, que nos digan para que ellos dónde lo encuentran, ubicación y todo, para que lo puedan contactar para sus servicios. Yo estoy ubicado en Armenia, Quindío. Vivo ahí en Armenia y mi número es 312-652-9188. Listo, muéstrenme un poquito el equipamiento para no quitarle tanto tiempo. Tengo la lima para remover los clavos, para quitar herradura, martillo. Sí, martillo. Saca clavos. Remachadora. Muéstrenme un poquito la remachadora, que no todo el mundo conoce la remachadora, mi viejo. ¿Qué hace la remachadora? Eso es para remachar el clavo. Total, listo. ¿Qué más tiene ahí? La extractora de herraduras, con la que quito las herraduras. Sí. Martillo para pegarle a la pestaña, la cortacasco. Esto hace la función como si fuera un corta uña. Ese es el corta uña sequino. Y el podómetro. El podómetro. Yo mido los grados de los caballos. Importante. Sí, muy importante. Ok. Y esto, bueno, ¿qué más tiene por ahí? Cuénteme, a ver, ¿eso qué es? Esto es un descallador, doble filo. Aquí tengo los clavos. Eso los pego aquí cuando ya voy a clavar. Ah, tiene un imán incorporado. Sí. Antes usaba un imán aquí, pero pues ya con el imán aquí no hay la necesidad. Danielito, hagamos un paréntesis. Aquí me está preguntando el señor Fercho JS018. ¿A los cuántos meses se erra un macho? Un macho. Ellos empiezan a narrar cuando empiezan proceso, por ahí a los 26, 27 meses. Macho, imagino que él habla de un mular, me imagino. Sí. Eso después de que empiezan el proceso, por ahí al mes, ¿ya toca, Camilo? Más o menos. Ya al mes los montadores hacen errar. Pues eso depende, porque hay montadores que les gusta empezar los animales ya errados. Hay personas que les gusta ya... empezarlos descalzos, sin herraduras, y ya al mes, ya cuando están más, pues ya que respetan un poquito, ya los hacen errar. Ah, ok, muchas gracias, Camilito. Saludos a los amigos de Cabalgatas del Suroccidente, a don Marcelo Castillo, la industria equina. Gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí. Saludos, lo invitamos a seguir a Cabalgatas del Suroccidente. Saludo a M. Donado en Cartagena, gracias por estar conectado. Amigos, estamos en este momento con un amigo, Daniel Gómez, herrero. Bueno, la palabra correcta es herrador profesional, el cual se encuentra en este momento haciendo su labor.
con este excelente reproductor del paso fino colombiano, el cual se llama Elegante de la Floresta, propiedad del criadero Santa Cruz. Saludo a Criere la Absolución, al criadero La Absolución. Gracias por estar conectado, amigos. Gracias por estar a ser parte de la familia de Potros Colombia. Alejandro Galindo, por aquí está el proceso. ¿Qué estás haciendo ahí, Danielito? Descargando el caballo. Esto se llama suela. ¿Qué es la suela, porfa? La suela es... Ok. Esto es ranilla. Estos son talones. Estos son barras. Barras. Esto es pinza. Pinza. Talón. Hombros. Talón. Ok. Importante todos esos daticos para los amantes del caballo criollo que de pronto quieren aprender un poquito más. Estamos haciendo fomento equino hoy con nuestro amigo herrador profesional, Daniel Gómez. Danielito, recordemos el número de las personas que puedan adquirir sus servicios. El número es 312. 312. 652. 652. 91-88. Saludos a Sebastián Rendón. Gracias, Sebastián, por estar conectados y apoyarnos, dice señorazos. Aquí vemos, mira, aquí ven las herraduras que estaban ahorita puliendo. Bueno, no sé, no recuerdo cómo es que dice Danielito que se le llama lo que estaba haciendo. Bisel. ¿Cómo? Bisel. 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 Sí, un bisel. Ah, ok, lo que yo le estaba. Lo mismo que hago en el diseño yo de los logos, ok. Podómetro. Claro, Mauricio, con mucho gusto. Nos puede enviar fotos de la yegua y la miramos con mucho gusto. Claro que sí. Saludos a Gremio Equino 18 desde Nueva York. Gracias por estar conectado, amigos. A las personas que están conectadas, somos Potros Colombia desde el criadero Santa Cruz. Importante que nos ayuden a compartir. Vamos a reaccionar en el corazoncito. Saludos a los amigos de Melote Equino, a Don Tomás. Recuerden, tenemos dos excelentes ejemplares puestos en ventas por ese propietario, los estaremos compartiendo el día de hoy para que estén dispuestos. Atentos, son una oportunidad a muy bajos precios y de excelente calidad. Atentos que hay un capón y un caballo reproductor próximo a empezar su reproducción y pistas. Ahí está lo que hacen, digamos, con el corta uñas humano, cortando. Dice Sebastián Rendón, pregunta para el herrador, ¿es válido aplicarle una vez a la semana en los cascos de los caballos vaselina mezclado con sulfato de cobre? Todo lo que tenga que ver con sulfato es buenísimo. La vaselina ayuda a lubricar porque el sulfato los pone durísimo. Las mejores amazonas de Colombia y del mundo en nuestra página, si gustan compartir fotos, las subimos al Muro Historia. Muchas gracias, amigos de Gremio Equino. Igualmente estamos disponibles para todos, somos Potros Colombia. Ahí perdonan que el herrador es algo tímido, pero muy dispuesto. De buenas que nos quiso dar la entrevista. Un saludito muy especial a don Albeiro. Saludo muy especial a don Albeiro Vargas de parte del herrador. Mauricio Donados de Cartagena dice, ¿qué productos son recomendados para prevenir hongos o demás enfermedades en los cascos de nuestros amados ejemplares? La verdad yo usaba mucho Sanacasco. Sanacasco. Ese es muy bueno, ese lo venden en Medellín. Ok, Sanacasco. Ese es bueno, aunque por ahí hay un cucho que no le gusta. Aproximadamente, ¿qué tiempo dura para herrar un caballo como Elegante, digamos? Por ahí 50 minutos. ¿Quieres de Quimás? Ah, ok.
Sí, amigo Mauricio, Sanacasco es de Quimás. Así es. Oiga, muchacho. Preguntan, ¿el producto Sanacasco se utiliza solamente una vez a la semana? Sí, es bueno una sola vez, porque ya como todo en exceso es malo. Eso es lo mejor que puede tener el caballo, la cama limpia. La cama esté en buen estado y buen casco. ¿Por dónde se empieza agarrando un caballo? ¿Por las patas o por las manos? Yo empiezo por las manos. Yo aplomo todo parejo. Y ahí empiezo a pegar herradura. Ok. ¿Es el deber ser o es decisión de cada uno? Pues yo lo hago, me hago mucho resultado porque así me doy cuenta cuando hay un casco más grande que el otro. Porque yo me pongo y pego allá, pego acá y después, ah, ese me quedó más grande que ese. ¿Por qué suda tanto un herrador cuando está herrando un caballo? Pues no se ría, que responda, dicen ahí. No, pues está calor, ¿qué está haciendo? Caballo sudado. O es del susto. O es de los nervios de que. De la entrevista o los nervios del caballo que lo vaya a patear. No. Ah, de la entrevista. Mira, pues a meter con alguien. Don Andrés, aprovechando que de pronto está cerca del chalán, quiero preguntarle cómo quitarle el mal hábito a mi yegua de no dejarse agarrar la cabeza al momento de ponerle la jáquima. Ella no tenía eso. Camilito, esa pregunta es para usted. Bueno, eso hay muchas formas, ¿sí? No se sabe por qué ella es así, de pronto un golpe, o muchas veces, pues, ha pasado, ¿no? Que a veces cuando la están peluqueando, la están abalonando, las pellizcan de pronto por ahí o tuvo algún accidente, entonces a veces usted las va a coger y no les gusta. De por sí siempre es, yo lo hago con alimento o comida, algo que les guste. Se coge, se les da comida, se les va sobando poco a poco, se les toca la oreja, se les quita y se les pone la jáquima, se les quita, toca repetirlo muchas veces, ¿sí? Pues a mí me ha dado resultado así, ya toca mirar cómo sea el animal, si de pronto es agresivo o no, o es solo por miedo, hay muchas cosas. Ok, listo, Camilito, gracias. Aquí seguimos con nuestro amigo el herrador, que está sudando. Que si por favor repite las partes del carro. Eso se conoce así, picha. Bulbos, ranilla, talón, hombro, pinza, suela, barras y ya es la muralla. Listo, gracias. Bueno, amigos, con ustedes el herrador profesional Daniel Gómez,
compartiendo un poquito sus conocimientos y su trabajo cerrando este ejemplar elegante de la floresta paso fino colombiano. Gracias a las personas que nos acompañaron un rato, ahí compartimos un poquito de conocimiento, volvemos muy pronto con ustedes. Somos Potros Colombia, que les habla Andrés Garrido. Gracias por estar siempre en Momentos Equinos, Tarde de Caballo. Gracias a ustedes por el apoyo. Nos despedimos por acá leyendo este comentario de Donado. Dice: de hecho, mi yegua solo se deja poner la jaquima de mí, del palafrenero no se deja ni que él llegue con el mayor amor del mundo. Es confianza. Ya es confianza del animal. Okay. Tendría que ganarse la confianza. Ya el palafrenero o la otra persona que vaya a ir a colocarle el cabezal. Ok. Listo, pues, amigos. Gracias a todos por acompañarnos un rato. Haciendo fomento equino.